Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión para el curso de Bioestadística de la carrera de Economía y Desarrollo Sostenible, en la que participo en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Entonces, estuvimos la vez pasada platicando un poco sobre, haciendo una introducción a Python. Todavía haría falta, ya vimos algunas de las cosas que estuvimos viendo teóricamente, cómo podemos simular algunas variables aleatorias en Python. Vamos a hacer en la siguiente sesión una cosa más exhaustiva sobre algunos de los conceptos de los que hemos estado hablando, es decir, algunas medidas de centralidad, tomando muestras aleatorias con ciertas distribuciones, y por eso hoy quiero hablar de los distintos tipos de algunos tipos distintos de distribuciones, cómo se forman y demás. Vamos a ver en la siguiente sesión cómo se ven las por ejemplo los histogramas de estas distribuciones, y pues lo que quiero hoy es hacer una especie de zoológico de distribuciones, y con esto vamos para algunas de las distribuciones, vamos a suponer que los experimentos aleatorios tienen algunas características mediante las cuales se obtienen estas distribuciones, y vamos a ver sobre todo la varianza y la esperanza, que quedamos que eran la esperanza correspondía con la media aritmética, ¿no? Entonces, vamos al pizarrón y vamos a estudiarnos este zoológico de distribuciones de probabilidad, y continuamos. Vale, entonces vamos a hablar de distintas distribuciones. Básicamente vamos a dividirlas en dos. Cuando la función, cuando estamos pensando que los datos son continuos, y cuando estamos pensando que es una muestra discreta, ¿no? Entonces, correspondientemente vamos a tener distribuciones discretas y distribuciones continuas. Entonces vamos a empezar con las discretas. Entonces las discretas vamos a tener, vamos a empezar con la uniforme. Y con la uniforme vamos a lo que vamos a hacer es describir, ¿no? ¿Qué cosas describe con una uniforme? Pues es la probabilidad. De que la variable aleatoria X, ¿no? Aquí para todas estas vamos a suponer que X es una variable aleatoria. Discreta en el caso de estos casos primeros, y luego vamos a suponer que es continua. Entonces la probabilidad de que X tome valores en una muestra
X1 hasta XN es la misma para todos los valores estos. 1 sobre N, ¿no? Es equiprobable elegir cualquiera. Entonces, vamos a decir en este caso que X se distribuye como una uniforme tomada del conjunto X1 hasta XN, ¿no? La función de densidad pues es 1 sobre N si X es igual a cualquiera de los valores que estamos tomando, y 0 en cualquier otro caso. Entonces, es una distribución equiprobable, ¿no? Elegir o tener cualquiera, que nuestra variable aleatoria tome cualquiera de estos valores discretos, n valores discretos, ¿no? En este caso, pues la esperanza que damos que era el promedio aritmético, ¿no? Tomamos 1 sobre n, todas tienen esta probabilidad. Y entonces esto es por el valor XI tomado desde que I vale 1 hasta N, ¿no? Y la varianza de la X pues es nomás hacer el cálculo de la varianza, es decir, tomar los momentos centrales de orden 2, ¿no? XI menos el promedio cuadrito desde que I vale 1 hasta N, ¿no? Este es como lo más sencillo. Ahora, si se fijan, podemos ir pensando en distintas situaciones que en principio podemos modelar de forma aleatoria, y bueno, esta que sigue se llama la distribución de Bernoulli. Es un apellido común en el mundo de las matemáticas. Bernoulli no es, bueno, aquí sí vamos a hablar de una persona, Bernoulli, Daniel Bernoulli, pero o Jacob Bernoulli, pero Bernoulli son una familia de matemáticos, de científicos, ellos radicaban en Suiza, pero en realidad eran de los Países Bajos, y que fueron matemáticos muy conocidos, físicos muy conocidos en la Europa de los años 1700. Fueron de los matemáticos europeos más importantes, que tuvieron muchísimas aportaciones. Fueron de los, digamos, ellos no se inventaron el cálculo, pero fueron quienes más hicieron porque los métodos del cálculo fueran conocidos, reconocidos y utilizados por otros científicos en diversos ámbitos. Algunos de ellos fueron conocidos por pelear entre familiares y quedar mal. La historia de los Bernoulli es una historia muy, muy interesante. Hay por ahí un podcast de matemáticas que se refiere a los Bernoulli como los Targaryen de las matemáticas. Pero bueno, entre un montón de aportaciones que tuvieron, ellos desarrollaron, bueno, uno de ellos desarrolló un montón lo que hoy llamamos teoría de las probabilidades o cálculo de probabilidades,
no tanto la teoría, más bien técnicas de cálculo de probabilidades. Y como muchos de su época, pues el elemento favorito era los juegos de azar, solamente que ellos le llamaban de otra forma. Pero bueno, no era hacer el cálculo de probabilidades, sino se aproximaban de otra manera. Era un poco contar las posibilidades, ¿no? Pero bueno, le vamos a llamar Bernoulli a la siguiente situación, ¿no? Vamos a suponer que tenemos un experimento en el que solamente podemos medir éxito o fracaso, ¿no? Es decir, un experimento, el que sea, tirar una moneda y decir, cantar el volado mientras la moneda esté en el aire, y entonces solamente tienes dos posibilidades: o le atinas o no le atinas. Tiras un poco sin técnica con un arma hacia un blanco y tienes dos posibilidades: o le atinas o no le atinas. De esa forma, pues, ¿no? ¿Es correcto o no es correcto? No, vas a oscuras a realizar un examen de orden de opciones múltiples y tienes dos posibilidades: o le atinas o no le atinas, ¿no? Vamos a ver después que eso no es tan verdadero, pero en fin, a ese tipo de experimentos vamos a llamarle experimentos o ensayos de Bernoulli, o tipo Bernoulli, o ensayos Bernoulli simplemente. Entonces, hay un experimento que hacemos y puede ser exitoso o fracasar. Y vamos a decirle lo que va a hacer la X es que la X va a ser 1 si el experimento es exitoso, o 0 si es un fracaso o un no éxito, ¿no? Ahí ya tendremos que jugar después con ese tipo de cosas. Entonces, si se fijan, en el fondo esto, esto va a tener asociada una probabilidad, ¿no? Vamos a decirle a P, P va a ser la probabilidad de éxito. Entonces, pues, ¿quién va a ser la prueba de fracaso? Pues 1 menos P es la prueba de fracaso. Entonces, si se fijan, aquí lo que vamos a tener es, si P es exactamente un medio, ¿no? P, siendo una prueba, tiene que estar entre 0 y 1. Si es 0 o es 1, eso no es interesante, entonces tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, si P es un medio, exactamente tenemos dos posibles resultados, que es 1 o 0, equiprobables, ¿no? Entonces, en el caso de que la P es un medio, es una uniforme, ¿no? Con dos posibles resultados. Pero bueno, esto en el caso general, pues es 1 menos P si el experimento sale fallido, P si el experimento es un éxito, y 0 en cualquier otro caso, que no hay otro caso, pues este es completamente binario. Ahora, entonces, cuando esto es un medio, las dos pruebas son exactamente 1 entre 2, que es una uniforme con dos posibles resultados. La esperanza va a coincidir. En tal caso vamos a decir que la X
que nuestra variable aleatoria se distribuye como una Bernoulli con parámetro P. Aquí la prueba de éxito es un parámetro de nuestra distribución de probabilidad. La esperanza pues va a coincidir con la prueba de éxito. Y la varianza es el producto de las dos pruebas, que en principio estamos considerando que son eventos no nada más disjuntos, ¿no?, sino independientes. Un caso particular de esto es hay una función para conjuntos, ¿no? Vamos a decir que A es un conjunto que podría representar un experimento aleatorio, ¿no?, un evento con cierta probabilidad, ¿no? Y entonces vamos a definir la función indicadora. Después vamos a estar usando la indicadora por aquí y por allá. La función indicadora de A es 1 si aplicado a una X. Es 1 si la X es un elemento de A y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Es decir, si no es elemento de A. Ahora, supongamos que A es un experimento aleatorio con prueba P, ¿no? Lo que sea. Entonces, la indicadora, pues es una variable de Bernoulli distribuida. Con prueba P, ¿no?, o con parámetro P. Ok, esa es la de Bernoulli. Entonces vamos a ponerla en otra hoja. La distribución, esta es la tercera distribución, esta es binomial. Y la binomial vamos a suponer que hacemos n ensayos Bernoulli. Y vamos a medir. Estos van a tener con parámetro P, ¿no? Entonces la X va a ser el número de éxitos en cada ensayo, ¿no? Es decir, ensayo. ¿Qué pasa si tiramos un montón de volados y vamos midiendo en cuánto se le atina al quien está tirando le atina a lo que va a salir la moneda, ¿no? Entonces X va a toma valores que 0, ¿no? No hay ningún éxito. 1, 2, hasta cuántos, pues hay en ensayos, ¿no? Entonces, se hace un experimento. Se hacen en experimentos que son fracaso o éxito, y si tienes P fracasos o J éxitos, entonces la X va a tomar el valor J, ¿no? Eso es lo que estamos contando. Entonces vamos a decir que esta X se distribuye como una binomial con parámetros N y P. Y la función de densidad es el coeficiente binomial n en x, es decir, las posibles combinaciones de x elementos tomados de un conjunto k
que tiene n en total por la prueba de éxito de estos elementos y la prueba de fracaso de los demás. ¿Sí? Y esto es si la x pues es 0, 1 hasta n, ¿no? Y 0 en cualquier otro caso. La esperanza va a ser n por p, ¿no? Es el promedio. Y la varianza es n por p por 1 menos p, ¿no? Entonces, una binomial la reducimos a n ensayos Bernoulli. Los ensayos Bernoulli los reducimos a uniformes cuando la prueba es un medio, ¿no? Cuarto, esta es una distribución geométrica. Una geométrica, vamos a tomar n ensayos Bernoulli, una sucesión infinita de ensayos Bernoulli. Con prueba de éxito P. Y vamos a contar el número de fracasos antes del primer éxito. Entonces vamos a decir que X se distribuye como una geométrica con parámetro P. Y la función de densidad asociada a esta cosa es p por 1 menos p a la x, con x 0, 1, 2, etc. o 0 en cualquier otro caso. La esperanza es 1 menos p sobre p y la varianza es 1 menos p sobre p cuadrada. También podemos considerar otra que es el número de ensayos, no de fracasos, sino de ensayos antes del primer éxito. En este caso, la densidad, voy a poner acá, la densidad. Va a ser P por 1 menos P a la X menos 1 o 0, ¿no? Esto 1, 2, bla. Y esto en cualquier otro caso, incluyendo al 0. La esperanza va a ser 1 sobre P y la varianza es 1 sobre 1 menos p sobre p cuadrado, ¿no? Okay. Vamos a ver también la distribución de Poisson. La de Poisson corresponde con un parámetro lambda mayor que 0, que su función de densidad es una exponencial e a la menos lambda por lambda a la x sobre x factorial, tomando x un natural y 0 en cualquier otro caso. Esta se la inventó un francés llamado Denis Poisson en 1873 y está pensado como la distribución límite de una binomial. Esta tiene esperanza lambda y varianza también lambda. ¿Qué otra? Tenemos la dos que son, digamos, modificaciones de dos anteriores. Tenemos la binomial negativa
que vamos a tomar ensayos, N ensayos Bernoulli independientes, comproba entre 0 y 1, y vamos a llamarle X al número de fracaso antes del errésimo éxito, ¿no? Es decir, ¿cuál es la prueba de que te salgan en N tiros R caras, ¿no? Y que las cantes. Entonces esta decimos que está distribuida con una binomial negativa con parámetro P. La densidad es R más X menos 1 en X por P a la R por 1 menos P a la R, X igual a 0, 1 y bla, o 0 en cualquier otro caso. La esperanza es R por 1 menos P sobre P, y la varianza es R por 1 menos P sobre P cuadrada. La hipergeométrica es, vamos a suponer que tenemos dos clases de objetos. Digamos que K son de la primera clase y N menos K de la otra clase. Entonces tomamos una muestra de tamaño N sin reemplazo y sin orden. Entonces, ¿cuál es la prueba de que te salgan esos K y N menos K, ¿no? Entonces, la hipergeométrica tiene tres parámetros, ¿no? Esta es una hiper de N de K y una N minúscula. F es K en X por N menos K en N menos X, es decir, de que sí tenemos lo que queremos tener sobre los grupos que podemos hacer de tamaño N, ¿no? Y esto es para las X que toman valores 0 hasta N o 0 en cualquier otro caso. La esperanza va a ser N por K sobre N, la esperanza de esta variable aleatoria. Y la varianza es N por K sobre N por N menos K sobre N, N menos N sobre N menos 1. Y bueno, estas son distribuciones discretas. Vamos a hablar de algunas continuas. Ya con eso terminamos. Entonces, distribuciones continuas. Primero empezamos con la uniforme continua. La función de densidad va a ser 1 sobre el tamaño del intervalo que estamos considerando. Aquí X va a estar en el intervalo AB y 0 en otro caso. La esperanza es el punto medio y la varianza es B menos A cuadrito sobre 12. La exponencial tiene densidad lambda e a la menos lambda x
con X positiva o 0 en otro caso. La esperanza es 1 sobre lambda y la varianza es 1 sobre lambda cuadrado. Esta solo tiene un parámetro y esta tiene 2. La gamma va a tener densidad lambda x, esta también tiene un parámetro lambda a la n menos 1 sobre una función que se llama la gamma de n, y ahorita vemos quién es esa, es gamma lambda por x a la n menos 1 y todo esto por lambda e a la menos lambda x para las x positivas o 0 en otro caso. En este caso hay que gamma, la gamma de n es la integral de 0 a infinito de t a la n menos 1 e a la menos t, integrada respecto de t, y esta tiene algunas propiedades. La gamma de n más 1 es n por gamma de n, gamma de n más 1 es n factorial para n positivas, gamma de 2 es gamma de 1 que es igual a 1, y la gamma de un medio estrictamente positivo aquí, la gamma de un medio es raíz de pi, que ojo, entonces la esperanza es n sobre lambda y la varianza es n sobre lambda cuadrada, ¿no? Entonces son análogas a las que hicimos para las discretas. Ya nada más déjenme poner dos más. Una es la beta. La beta va a tener una distribución que incluye otra función especial, que es la función beta de a y b. Esto es x a la a menos 1 por 1 menos x a la b menos 1 con x en el 0, 1 o 0 en cualquier otro caso. La función beta es una función que tiene que ver con las gamas de la siguiente manera. Esto es la integral de x a la a menos 1 por 1 menos x a la b menos 1 respecto de x, y fíjense que la beta de ab por un lado es simétrica, pero por otro lado es la gamma de a por la gamma de b sobre la gamma de a más b. Esta distribución tiene esperanza a sobre a más b y varianza a por b sobre a más b más 1 por a más b al cuadrado. Y vamos a terminar este zoológico de algunas distribuciones con la normal. La normal es la que tiene densidad 1 sobre 2 pi sigma cuadrito raíz por e a la menos x menos mu cuadrada sobre 2 raíz 2 por sigma cuadrada. La sigma cuadrada es la varianza y la mu es la esperanza, que es el promedio. Vamos a decir que la x es una normal con media mu
y varianza sigma cuadrada. Y cuando la mu es 0 y la sigma cuadrada es 1, entonces vamos a decir que es la normal estándar. Y la función esta de densidad es 1 sobre raíz de 2 por pi e a la menos x cuadrada sobre 2. Si tenemos cualquier normal, podemos normalizarla tomando z como la x menos mu sobre sigma, y esta es este estándar. Normal, digamos 0, 1. Entonces, pues vamos a pararle por hoy aquí. Y vamos a hablar un poco sobre, vamos a ver estas distribuciones, qué podemos hacer con la computadora. Y después vamos a tener que empezar a hablar sobre estadísticas y qué vamos a poder medir en conjuntos de datos. Y tendremos que empezar ya a ver algunos ejemplos más pragmáticos. De momento vamos a pararle aquí y nos vemos en una siguiente sesión.